veintitantos años, Arnoldo Santos publicó el texto base de lo que luego sería su tesis doctoral, porque él es doctor en ciencias biológicas. En ciencias biológicas, que es que lo de los nombres de las carreras van cambiando, ¿no? Igual que filología antes era románica, ahora hispánica, en ciencias biológicas. Este es el volumen editado por Interinsular Canaria, el primer libro, la primera aportación. Él ha aportado mucho más, ha publicado mucho más. Lo que pasa es que esta entrevista se hace en Santa Cruz de La Palma, y aquí en La Palma el único ejemplar que teníamos a mano para mostrarles a ustedes es este libro magnífico, que es un clásico. Hoy estuve hablando con otro biólogo de pro palmero, Felo García Becerra, y me decía, pues maravilla, ¿no?, que este libro pues es un clásico, se ha convertido entre los biólogos de Canarias y sobre todo, por supuesto, de La Palma, en un libro de ineludible consulta, en una referencia bibliográfica. Tenemos con nosotros a Arnoldo Santos. Él es biólogo y botánico, su especialidad es el mundo de la botánica, aunque también ha trabajado en otras cosas, pero especialmente la botánica. Y nos va a hablar un poco hoy, pues, de su, no sé, de su vida, sus andanzas, su labor profesional, sus investigaciones. Antes de hablar de estos trabajos magníficos, me gustaría que nos situáramos un poco, Arnoldo. Antes de nada, también gracias por estar aquí. Es un placer poder charlar contigo, escucharte. ¿Por qué no nos cuentas un poco cómo fue tu vida? No sé, ¿cómo llegaste al mundo de la biología? ¿Si fue una vocación temprana o no? ¿O fue algo que a medida que fuiste creciendo? Pues yo realmente no lo sé. Realmente fue producto de la casualidad, el hecho de que estudiara biología, ¿no? Pero el interés por la naturaleza surgió de muy pequeño, cuando volví de Venezuela como emigrante, yo también fui emigrante, y en vez de estar en Santa Cruz de Tenerife con mis hermanos, que eran internados allí, yo era muy pequeño y fui con mi madre a casa de un tío a vivir al Calvario, en Mazo. Fueron 2 años inolvidables, 2 años que seguro que a mí me marcaron mucho, sin darme cuenta, porque fue vivir en lo que era ya casi lamentablemente desaparecido, un auténtico sitio, un sitio palmero, donde tenía lugar todo tipo de actividades agrícolas, ganaderas, todas las actividades tradicionales ligadas a la agricultura, pues el tema de la viña, el tema de los cereales, las trillas, los animales, además, por encima, si fuera poco, mi tío tenía los sementales de la zona. Él era jinete, Pedro Guerra, y su hermano Vicente Guerra eran buenos jinetes, también participaban en carreras, eran famosos en ese momento, en sus correrías, participando. Y tenía también toda la parte de monte, con lo cual, pues yo tuve 2 años en que estaba viviendo, pues, una infancia tremendamente feliz, que ojalá todos los niños pudieran disfrutarla, ¿no? Yo creo que eso fue donde me marcó mucho. Pero el tema así de la carrera, pues yo hice mi bachillerato aquí en Santa Cruz de La Palma, hice el primer año en Mazo con don Bermundo Morales, famoso alcalde de Mazo. Luego, a partir del segundo año, estuve aquí en el Instituto Viejo, en la calle Real, en el Viejo Instituto, un año con múltiples anécdotas ligados a él, y fui de los que inauguramos, ya estando en tercer curso de bachillerato, del nuevo Instituto de Santo Domingo. Allí terminé, fue una promoción, pues, bastante sorprendente en ese momento, porque hasta esa época en La Palma todos los cursos de bachillerato terminaban con 1 o 2 como máximo que aprobaban la prueba de preuniversitario para entrar a la universidad, y en nuestro curso creo que aprobamos en ese año, en junio, pues nueve personas, 9 compañeros, y luego en septiembre incluso hubo un grupo más que se incorporaron, con lo cual fue la primera vez que en La Palma surgía un grupo de preuniversitarios ya importante, una, ¿no?, promoción. Una promoción, no, sí, realmente importante. En ese momento en La Laguna solamente había estudios de química, de ciencias químicas. Yo en realidad recuerdo siempre de pequeño tenía interés por la arqueología, y de hecho eso me llevó a que posteriormente de hacer biológica también estudiara filosofía y letras, especialmente por la rama de arte, y siempre participaba con gente que había hecho la carrera de arqueología en temas arqueológicos, ¿no? O sea, creo que, no sé, siempre soñaba con el mundo de los mayas, pero bueno, no sé qué hubiera pasado, ¿no? Pero realmente nunca he participado en cosas, pero nunca tuve una profundización en el tema de la arqueología importante, ¿no? En el momento que estaba en La Laguna estudiando, solamente había química, pero en el momento que tenía que decidir, pues ya comenzó biológica, ¿no?, en el año 66, si no mal no recuerdo. Y entonces me incorporé a la carrera de ciencias biológicas junto con un hermano, Alfredo, que también estudiamos juntos.
y terminamos, si no mal no recuerdo, la primera promoción de biológicas en La Laguna en el año 71. Y fue eso, no, simplemente quizás el mismo hecho de no disponer en ese momento pues suficientes recursos económicos para hacer un traslado a la península, ¿no? Entonces había que adaptarse a lo que había disponible. A mí la química me gustaba, pero no me ha ido muy bien con los profesores que tuve. Y digo, bueno, pues la química, aunque me gustaba, no va bien, pues creo que debo coger biológicas, ¿no? Entonces ya me decidí por biología, ¿no? Pues fíjate, ha sido una serie de factores que te ha ido llevando hasta ahí. Y has hablado de profesores. ¿Los profesores de biología que tuviste en La Laguna, qué tal? Bueno, fue una promoción muy particular la nuestra también, la promoción en todos los sentidos. Fue una promoción pequeña, de unos 30 compañeros. Y era, nosotros iniciamos la carrera de biología allí. Ahora actualmente Biológicas tiene por lo menos 3 edificios de 3 plantas cada uno con sótanos para impartir las enseñanzas. Y nosotros impartíamos toda nuestra carrera en una aula pequeña y en un pequeño despacho donde hacíamos todo, las reuniones con los profesores, las prácticas y todo. O sea que puedes imaginarte, ¿no? Sin embargo, pues la verdad que yo creo que la gente que salió de esa carrera, pues no hay nada que envidiar a los nuevos biólogos, ¿no? Y sobre todo fue un curso, fue una promoción, que éramos todos como hermanos. Había un ambiente fabuloso, la falta de profesorado de calidad se suplía con muchas salidas al campo con algunos profesores. A veces venían catedráticos de la península a darnos cursos durante un tiempo determinado, 2 o 3 meses, porque aquí no había profesorado suficiente, como fue, por ejemplo, ocurrió con la genética. Teníamos la ocasión, incluso en esos años, de echar a profesores. Recuerdo a varios de ellos que los echamos porque eran tan malos que no los soportábamos y los echamos, con cabreo por supuesto de ellos, pero los echamos, o sea, nos negamos a seguir su enseñanza. Y eso motivó que vinieran de la península profesores ya especializados, catedráticos, a impartir clases intensivas durante 2 o 3 meses de algunas de las asignaturas que estaban aquí cojas, digamos, por no haber profesorado suficiente, ¿no? Un tiempo heroico, aquel sí. Heroico, pero muy bonito, sí, la verdad que... Muy bonito, sí. Y luego tú fuiste profesor, estuviste un año en la universidad. Bueno, yo comencé a destacar en la universidad por el tema de la botánica, aunque yo nunca tuve inclinación muy especial por nada. Yo me gustaba todo en general, siempre tenía curiosidad por todas las cosas, y esto enlaza con una anécdota de las que pasaron posteriormente en Brasil, el tema de la curiosidad. Y fue una casualidad que estudiara, metí en la botánica. De hecho, yo no estaba en botánica, un hermano mío salía con Wilfredo Wilpere, el catedrático, ¿sí? Hacer fotos de plantas, ¿no? Y un día le dije que por qué no le preguntaba si podía acompañarle. Por ese motivo que yo lo que me interesaba por la botánica, me iba muy bien. Por ser muy curioso, hacía muchas excursiones por mi cuenta, recogía material, me iba a la biblioteca de San Diego de Tenerife a consultar el Buey Berteló, la famosa obra del siglo XIX. Y entonces yo mismo hacía mis progresos personales, con lo cual pues me llevó a tomar unos conocimientos que no eran los normales en un estudiante, ¿no? Y por ese motivo ya... El último año de la carrera, creo que los 2 últimos, ya me incorporé como profesor ayudante de clases prácticas para botánica, para los compañeros de clase, para los mismos compañeros, ¿no? Pero no seguiste por ahí, ¿por qué no te gusta el trabajo de la enseñanza? ¿O? No, es una historia muy triste y lamentable, yo no quiero meterme ahora en tristeza, ya he tenido bastante en los últimos tiempos. Yo no hice las milicias, yo hice el cuartel. Vine aquí a La Palma con una beca de doctorado, estaba haciéndolo al cuartel aquí en Breña Baja y estaba también al mismo tiempo haciendo mi doctorado. Y posteriormente ya había unos problemas personales absurdos con los entonces directores de la botánica en La Laguna. Y bueno, por suerte para mí, yo no me quedé en la universidad, yo me fui fuera, digamos, no vamos a nombrar el porqué, no hace falta nombrarla ahora. Pero yo me incorporé del año 74 al Instituto Canario, al instituto entonces era de investigaciones agronómicas, el que luego durante la transferencia se convirtió en lo que es actualmente el Instituto Canario de Investigaciones Agrarias. Y especialmente porque estando aquí en La Palma tuvo lugar un hecho pues lamentable pero crucial en la historia de la botánica en las islas. Y fue la muerte de Enrique Sventenius, un sueco botánico que llegó a Canarias en 1943, se incorporó al jardín de la Orotava para hacer un estudio de científico de la flora canaria. En ese momento en Canarias no había botánicos ningunos locales, tampoco venían a Canarias botánicos peninsulares. Y Sventenius, del año 1943, que estuvo en el jardín de aclimatación de la Orotava, hasta el año 1971, que lo dejó para irse a Gran Canaria a dirigir lo que él fundó, el actual Jardín Canario Viera y Clavijo. Sventenius formó allí un herbario muy importante, una colección fundamental para conocer la botánica de las islas. Él descubrió personalmente más de 100 plantas canarias nuevas para la ciencia, que nadie conocía hasta entonces. Y Sventenius murió en el 73, víctima de un lamentable accidente de coche a las puertas del jardín que él mismo hiciera, ¿no? Una historia muy particular la de Sventenius, muy muy interesante la cantidad de anécdotas que están en torno a su vida.
Y entonces en el año 74, que yo me incorporé otra vez a trabajar, pues no había nadie en el jardín botánico, no había unas colecciones importantísimas que estaban sin ordenar. Y bueno, entre una cosa y otra, digamos que por una parte yo no tenía por qué estar en la universidad, según algunas personas, y era un lugar que yo podía estar y desarrollar. Y me incorporé al jardín de aclimatación de la Orotava para ordenar esas colecciones. Y en eso estoy, porque el jardín es una parte del Instituto Canario de Investigaciones Agrarias. En este momento el jardín se está remodelando, las colecciones están todavía sin ordenar completamente, hay un intento de ampliación del edificio que está, del edificio del jardín botánico mismo que está en marcha, se ha hecho un edificio nuevo para investigación adosado a la antigua parcela histórica del jardín de aclimatación y hay ahora mismo ya terminado un edificio de tres plantas para formar allí, para tener un equipo de investigadores, pero en este momento pues estoy yo solo como investigador del Instituto Canario de Investigaciones Agrarias, ¿no? Porque el jardín botánico actualmente pues sigue estando como hace 212 años, no tiene una plantilla propia, no tiene un director propio allí, siempre es una persona de fuera que está llevando las labores y ese motivo ha hecho que el jardín pues no haya progresado como tenía que haber progresado. Uh-huh. Ese es el segundo jardín más antiguo de España y tenía que haber tenido ya actualmente una historia pues mucho más completa y más desarrollada, pero bueno, esperemos que venga esos tiempos. ¿Cómo es posible eso? Pregúntese los sucesivos directores que ha habido o los actuales, o sea, que te podría decir muchas cosas, pero tampoco quiero entrar en detalles de por qué ese jardín está ahora así. A mí me parece una historia lamentable, pero bueno, vamos no a dejarlo. ¿No ha habido un proyecto que se haya presentado a la consejería? No hay proyectos, que el jardín siempre ha dependido de alguien, y si alguien ha tomado las directrices para decir, pues vamos por aquí, vamos por allí. Y en eso estamos todavía actualmente. Entonces, usted lee la historia del jardín botánico, hay apuntes, hay notas de personas que han pasado por allí, como el mismo Humboldt, por ejemplo, que pasó uh-huh. por allí en el año 1799, uh-huh. o Sabino Berteló, por citarte alguno, o Max Ferrer y Arquimbau, también personajes importantes en la historia de la ciencia en Canarias. Y te lees las referencias al jardín botánico, todos dicen prácticamente lo mismo, porque el jardín se encuentra en un estado lamentable debido a que el director se encuentra viviendo en la Orotava o en la laguna según tocara el año. Y nunca el jardín ha tenido, nunca todavía lo ha tenido hasta la actualidad, un equipo propio dentro del mismo. No tiene actualmente, y sigue igual. El jardín en este momento está dirigido por el presidente del Instituto de Investigaciones Agrarias, que tiene la sede en Valleguerra, y desde Valleguerra pues se dan las órdenes cuando se crea oportuno para el funcionamiento del jardín, pero no tiene hasta actualmente una plantilla propia, ni un presupuesto propio, ni una línea de investigación propia, nada. Lamentable, pero es cierto. Lamentable, ¿eh? Muy lamentable. Yo soy río lamentarlo porque estoy dentro. Ya, no, es lamentable. Sí, muy lamentable. Bueno, por lo que nos cuentas, pues tú has llevado una trayectoria de autodidacto. Desde el principio te has movido, te has defendido solo, has ido por libre, pero contando con la enseñanza, no sé, puntual o determinada de algún que otro sabio. Pero yo me da la impresión que no hay un maestro fijo ahí, bueno, un punto de referencia. Anelio, de todos aprende, de lo bueno y de lo malo. Pasa que hay que saber aprender de lo bueno y de lo malo, ¿no? Sí, yo he tenido en la universidad, pues desde el punto de vista botánico, pues yo empecé mis enseñanzas con Wilfredo Vilpre de la Torre, uh-huh. el actual catedrático allí, por supuesto, yo le debo mucho a él. Pero, por ejemplo, el tema de mi tesis, que él fue el director de la tesis, fue mucho más su amigo y actual catedrático en la Facultad de Farmacia de Madrid, Salvador Rivas Martínez, que prologó el libro, sí. quien realmente me sacó a mí de mis dudas y de mis tal, o quien me confirmó en los aciertos que yo no. tenía al hacer esa investigación, ¿no? Y yo creo que todo eso es humano, ¿no? Lo que pasa es que es difícil para cualquiera de nosotros pues reconocer nuestros errores, nuestros fallos y hay mucha gente que ni siquiera los acepta, entonces pues eso provoca situaciones como la que comentamos antes del por qué o no pues yo puedo estar actualmente en la universidad, ¿no? Pero bueno, no quiero entrar ahí. Bien. Yo me alegro sinceramente de no estar en la universidad tal y como está. Ya. Y mi vida me ha hecho muy bien profesionalmente, o sea, yo me encuentro privilegiado a niveles profesionales con todo lo que yo he obtenido estando solo y aislado del mundo. Además, tú, ese mundo es profesional. Indudable, tú tienes un prestigio que eso no hay quien te lo quite y tienes un nombre entre todos los biólogos de Canarias. En fin, si todo te ha ido bien fuera de la universidad, pues no hay nada que lamentar. Hombre, me ha ido bien, pero lógicamente cuando estás trabajando en un equipo que se lleva bien, los resultados pueden ser muchísimo mayores. Entonces, yo mismo ahora te planteo, ¿qué hubiera sido mejor, estar en un equipo o estar solo? Si digo que estoy mejor solo, pues realmente puede ser un poco egoísta, pero quizás ahora pues valoro esa parte, ¿no?
Ahora quizás hasta me siento muy bien y muy cómodo de haber estado solo mucho tiempo y disfrutar con lo que tengo, ¿no? No sé, sinceramente, qué hubiera ocurrido si hubiera estado en un equipo. O digamos, estaríamos todos peleados, o todo estaría mejor, o unas cosas estarían mejor, otras estarían peor, no lo sé, ¿no? Yo de luego estoy muy contento con la situación que me encuentro. Me parecen muy lamentables muchas cosas, porque ha pasado mucho tiempo perdido inútilmente, a veces en discusiones, o a veces porque no ha habido el apoyo necesario dentro de tu propio organismo, como estás hasta ahora. Yo llevo, ya te decía antes, del año 74 en este lugar trabajando, y bueno, alguna vez he tenido apoyo, pero también he tragado muchas cosas y estoy tragando actualmente, ¿no? O sea que... Pero te decía también que de todo hay que aprender, y si tú sabes darle vuelta a la tortilla, pues las cosas malas aprendes mucho, y luego al día siguiente disfrutas mucho más con lo que haces, y en eso estamos. Hay una parte de trabajo teórico y hay otra parte de trabajo práctico, que es lo que sería el trabajo de campo. ¿En cuál te encuentras tú más cómodo? ¿Consultando fichas, viendo bibliografía? Bueno, depende. Yo en cierta manera soy un poco ratito de biblioteca, que se dice. No, me gusta, lo que pasa es que no tengo tiempo suficiente para desarrollar esas partes. La verdad es que me gusta bastante. Pero indudablemente mi vida es el campo. Yo, para mí, la fama que tengo por ahí es de cabra, vamos, de cabra animal, de estar por los riscos, en los sitios más peligrosos. Y me encanta estar en los riscos, me encanta estar colgado en la caldera de Oriente, como he estado muchas veces, y cuando dice yo he estado ahí, te dicen, pues no, imposible, ¿no? No te das cuenta cuando vas para con los muchachos, justo antes de llegar a los muchachos, hay una pequeña degollada, y si miras esa caldera, ves un cedro grande allí. Pues yo en mi tiempo, cuando ahí no había carretera, iba solo para arriba, yo me sentaba encima de ese cedro a leer. Me sentaba encima de ese cedro. ¿Tú ibas solo? Solo, y me subía ese cedro y me sentaba encima del cedro. Me encantaba ponerme allí a leer, ¿no? Y entonces la vida del campo a mí me da mucha sorpresa, me gusta investigar, me gusta rebuscar, pero es un poco también está en relación con el tema antes que decía de la arqueología, ¿no? Que me gusta la arqueología, ¿no? Y eso ha motivado, pues bueno, que he tenido la fortuna de encontrar muchas especies nuevas para la ciencia, todavía no descubiertas, después de Ventenio, después de la labor de Ventenio en Canarias, la persona que más plantas ha encontrado para la ciencia nueva soy yo, no sé actualmente cuántas serán, pero en torno probablemente a las 30 más o menos especies nuevas, ¿no? Algunas publicadas en este libro, el libro de La Palma, y otras aportaciones posteriores, ¿no? Pero la vida en el campo, desde luego, a mí me encanta. Te me has adelantado, porque hablando con esta fuente que yo tenía, que Rafael García Becerra, me hablaba de eso, ¿no? Que eres el que más especies nuevas ha encontrado. ¿Cómo la vida de un botánico que sale por ahí, pues eso, y es capaz de subirse a un cedro para leer un libro, y que va solo y que se recorre la caldera, la conoce palmo a palmo, y que a la menor oportunidad viene a La Palma a recorrer bosques? Y no solo La Palma, sino también otras islas, ¿no? Sí, todas las islas prácticamente, ¿no? A mí ya me gustaría a mí poder conocer La Palma, 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 pero es imposible. O sea, ¿cuál es la que más ha recorrido, La Palma? No lo sé, porque durante la historia profesional hemos desarrollado proyectos de investigación en todas las islas. Todas las hemos caminado en lo posible, no exhaustivamente, porque no es posible hacerlo en tu vida. En nuestra corta vida ni siquiera seríamos capaces de conocer una isla como La Palma. Yo, para mí, yo me gustaría conocerla, ya te digo, palmo a palmo cada rincón, y sé que todavía en La Palma sorpresas botánicas y sorpresas zoológicas que aparecerán, y sorpresas arqueológicas que desconocemos. De hecho, todos los días están apareciendo cosas. Recientemente acaba de aparecer un nuevo yacimiento con petroglifo en la caldera de Oriente, que era desconocido, y así aparecen cosas, ¿no? Entonces, pues, no sé, creo que perdí un poquito el hilo de... No, que te decía que cómo es la vida... Es que después, mientras te hacía la pregunta, pues comenté que has recorrido las islas... Hombre, ¿cómo es la vida? La vida ha sido un botánico... Yo en este momento estoy ligado a una, digamos, a mi plaza de investigador en el Centro de Investigaciones Agrarias de Canarias. Tengo una fase, digamos, de laboratorio y una fase fuera, ¿no? En el caso mío estoy desarrollando tareas que no me corresponden en el jardín botánico, pero nadie que las haga, yo las hago con gusto. Tengo que encargarme de lo que son todos los aspectos científicos del jardín botánico, colecciones vivas, colecciones de herbario, colecciones muertas. Y lo que en sí sería mi profesión sería estar dentro de un proyecto de investigación, que en este caso está ligado sobre todo al medio natural, al conocimiento de las floras, pero yo no tengo tiempo disponible para eso. Tampoco, al estar solo, tampoco puedo estar con un equipo que podamos desarrollar un proyecto de este tipo. Entonces, bueno, ahora en los últimos años mi labor es participativa como experto en flora con diversos laboratorios, sobre todo norteamericanos. También hay colaboraciones actualmente funcionando con Alemania, con Inglaterra, con Grecia. Yo aporto mi fase de conocimiento de la flora, le envío material y estamos metidos en lo que es la línea punta de la investigación botánica a nivel mundial. En el caso concreto nuestro,
con los equipos que estamos trabajando en Estados Unidos de hace ya varios años, la cantidad de publicaciones que hemos hecho es tremenda, es publicación de primera línea en las mejores revistas de investigación de Norteamérica, y en el tema especialmente que tiene que ver con lo que es la evolución de flora, de vegetación en archipiélagos oceánicos, en archipiélagos uh-huh. volcánicos, ¿no? Digamos una cosa comparable a lo que puede ocurrir en las Islas Galápagos o en las Islas Hawái. Entonces, lo que se ha estudiado ya, pues ha echado por tierra montones, digamos, de mitos que se arrastran año tras año en la investigación, en la universidad, que pues la gente que no los conoce, como tampoco en ciencias técnicas, pues a veces no quiere aceptarlo, pero la investigación que se ha aportado ya desde la línea de biología molecular, por la colaboración entre, digamos, mía desde aquí y los diversos laboratorios de Norteamérica, en uno de ellos participa un colega y amigo que está actualmente en Miami, un chico de Barlovento, Francisco Javier Ortega, digamos que ha sido el puntal para todas estas conexiones. Uh-huh. La investigación es una investigación de primera línea, ya súper valorada y en todo el mundo, ¿no? O sea, son auténticos modelos para muchos grupos de flora canaria. Es como saber la historia de tu familia. Puedes saber, por ejemplo, aquí, que ya lo hemos hecho, la historia de lo que son las margaritas silvestres, la historia de lo que son las coles de risco, la historia de lo que son los cabezotes de risco. Muchos grupos están estudiándose, se han estudiado, y otros que están ahora en pleno estudio o que se comienzan otra vez a revisarse, ya sean, por ejemplo, los vejeques, las lechugas y lechuguillas, que están ahora en estudio, el tema de las hierbas conejeras. No sé. No, y oyéndote estaba pensando, Arnoldo, que tú eres una especie de... estás entre el mundo decimonónico, el investigador que va a pie solo con su morral... y el mundo nuevo de la tecnología, del intercambio. Yo creo que estoy en el punto privilegiado para estar bisagra, porque yo a veces pienso, digo, esta gente que está en Estados Unidos, allí en un laboratorio, que no conoce Canarias, que le llegan 30 muestras de 30 plantas que ellos no saben ni cómo son, ni dónde viven, ni nada, que van allí y aplican una técnica que ya casi que la máquina trabaja uh-huh. sola, pues tiene un resultado y bien, ¿no? Puede disfrutar algo de su trabajo, ¿no? Pero yo estoy aquí, conozco esas plantas en el campo, digamos que hablo con ellas en el campo, porque hablo con ellas en el campo, sé cómo viven, y cuando yo cojo esas muestras las mando allá y doy el resultado, entonces yo estoy entrando en la intimidad de esa familia en cuanto a las plantas, ¿no? Entonces, claro, yo disfruto, digamos, plenamente de lo que es la investigación, que a mí esa investigación no me gustaría hacerla, ¿no? Porque es una cosa de laboratorio que, bueno, que la hagan, sí, que me den los resultados, que es lo que a mí me interesa. Yo puedo indicar, pues investiguen por aquí, investiguen por allá, porque pienso que puede haber líneas que pueden ser interesantes, ¿no? Buscar cosas, ¿no? Pero tú conocer las plantas en el campo, el material que tú recoges, que se trabaja y que luego se investiga en Estados Unidos con esas técnicas y que te mandan unos resultados, en lo que se llama un árbol filogenético, un árbol donde vienen las ramas, en cada punta de la rama, digamos, hay un hermano y se ven las relaciones que hay entre ellas y tal. Bueno, pues para mí es una especie de novela científica con la cual yo disfruto tremendamente, ¿no? Y mucha gente que disfruta, gente que conoce los dos campos, pues también. Dice, ¿cuándo aparece la nueva entrega, no? Porque un poco los trabajos que estamos haciendo es una especie esa de novela científica de lo que es la evolución de la flora y la vegetación en Canarias. Cuando te digo Canarias, me estoy haciendo referencia a todas las islas del archipiélago, pero no solamente a Canarias, ¿no? Son el estudio del archipiélago, pero en relación a las zonas más interesantes que están en conexión, en este caso Madeira, Cabo Verde y las Azores, y también las relaciones con los continentes próximos. O sea que ahí tenemos que buscar los parientes para ver sí. cuál ha sido el origen de esta flora en todos los territorios que están próximos a nosotros, y a veces aparecen en África, a veces aparecen en Europa, han aparecido en Norteamérica, y hay casos ahora mismo están apareciendo los parientes en Sudamérica, ¿no? Y todos esos parientes, como tú bien dices, ¿han evolucionado de la misma manera o no? Todos esos parientes forman parte de una evolución donde a veces, como pasa cuando se habla del jabón perdido, pues también la botánica ocurre, ¿no? Hay plantas que no tienen los eslabones intermedios, entonces te queda ahí un vacío que no sabe exactamente qué ha ocurrido, ¿no? Pero muchas veces los pasos están tan próximos porque la evolución ha sido tan reciente que puedes casi seguirlo perfectamente, como puede pasar, por ejemplo, con el tema de las margaritas, por ejemplo, ¿no? Que falta también algún eslabón, pero bueno, está casi completo, digamos, ¿no? Mm. Pero cuando tú ves el estudio desde el punto de vista de la morfología, los colores de las flores o cómo son las plantas, desde los parientes que hay en África, en el sur de Marruecos, a las Islas Salvajes, a las Islas Madeira y a Canarias, pues tú ves cómo han ido también paralelamente junto con esos cambios moleculares genéticos, cómo también eso se te manifiesta muchas veces en el color de las flores, o en el color del capítulo, qué forma que envuelve a las flores, todo eso, ¿no? Entonces, bueno, pues muy interesante cuando puedes comparar esas cosas, ¿no? Últimamente, ¿no crees tú que ha habido en Canarias no solo una llegada de elementos externos pues, de tipo tecnológico, cultural, sino también botánico? ¿Ha habido una avalancha de nuevas especies que han llegado forzadas por la mano del hombre, evidentemente, ¿no? Por ejemplo, estaba el otro día viendo un
Telecanarias y me encuentro con la noticia de que el Cabildo había tenido que invertir no sé cuántos millones para erradicar un tipo. Canarias está en peligro. ¿Existe la posibilidad de que todas esas especies maravillosas que han persistido aquí durante tantos siglos corran algún peligro? Sí, está ocurriendo. Está ocurriendo. La invasión comenzó cuando la misma llegada de los aborígenes aquí a La Palma. En el caso de La Palma, se estima que hace 2.500 años que llegaron los primeros aguaritas a La Palma, ¿no? Ellos trajeron plantas que se cultivan aquí, que no existían allí en ese entonces, cebada, algunas leguminosas también. Por supuesto, esas semillas venían, digamos, contaminadas con sus malas hierbas, con lo cual ya hubo un aporte primero de plantas, que no fue ningún problema, pero en los tiempos recientes sí están plantas que están actuando de forma agresiva. Después de América, el encuentro con América, pues la aportación de, por ejemplo, de piteras y de tuneras es un problema grave a nivel de Canarias y otras muchas zonas de clima mediterráneo, ¿no? Pero en Canarias es un problema gravísimo que atañe a la conservación de flora y de fauna endémica, o por lo menos natural, por supuesto que sí. Pero eso todos los años están incorporando plantas, ¿no? Lamentablemente, muchas veces estas plantas que se introducen en los animales, en el caso del árbol, que luego recuérdame que comentemos un tema porque es importante. Muchas veces los botánicos denunciamos el hecho cuando vemos al cabo de uno, dos, tres meses o un año, ¿no? Pero las autoridades no toman datos, sino dejan pasar el tiempo, como ha pasado con el ramo de gato aquí. Entonces, cuando el tema ya es grave, ahora viene a montarse las campañas para mí políticas de intentar erradicar una cosa que está actuando igual aquí en Sudáfrica, en Hawái, en California y otros países de otras zonas de clima mediterráneo, ¿no? Nunca se va a hacer una cosa exhaustiva que lleve la erradicación, pero a lo mejor el programa de manejo para hacerlo pues tampoco es el adecuado. Yo la verdad que no sé exactamente ni quién lo está llevando ni cómo se está llevando, pero tú sales por ahí hoy mañana y te vas a espacios naturales protegidos y te ves allí unas colonias de estas plantas, ¿no? Entonces, junto a la carretera, entonces pues no sé realmente cómo es la política que se está llevando, pero por lo que ha ocurrido ya, pues han sido eso, hacer una campaña, salir en los periódicos, denunciar el tema, y luego pasan 3 años, no se hace nada, y otra vez esa planta, porque hay ya un banco de semillas, de miles de millones de semillas en el suelo, que si no se actúa continuamente, e incluso se colabora con la gente, se hace una campaña de divulgación, que la gente colabore, como ya ha estado colaborando en algunos momentos, pues prácticamente va a ser imposible, ¿no? De hecho, hay lugares como pues mismo Hawái, que tiene una conciencia ecológica tremenda, que la gente participa, hay un voluntariado tremendo para participar, pero el problema está grave, que ellos digamos que han dejado ya zonas, que la planta esa se expanda como quiera, pero están por lo menos intentando controlar lo que son parques nacionales, los espacios naturales protegidos, porque tienen un mayor valor biológico, ¿no? Aquí en Canadá, en La Palma, pues eso, por ejemplo, no se está haciendo, ¿no? Pues intenta controlar todo y es prácticamente imposible, porque tú te vas por ahí y te encuentras plantas por montones de sitios, pero yo te digo que no sé exactamente la campaña actual, cómo está montada, quién la lleva, hasta cuándo va a estar, ni la capacidad de las personas que hacen las fumigaciones para poder detectar la planta ya bien floreciendo o en estado vegetativo, que sea más interesante erradicarla cuando es una planta pequeña que puedes actuar fácilmente sobre ella, ¿no? Te iba a decir, porque te comentaste lo de la posible... como comentaste el hecho de que pueden poner en peligro la flora, bueno, pues de hecho, cuando yo publiqué este libro de La Palma, después de publicar el libro de La Palma, cuando yo recorría por ahí solo, afortunadamente, la isla, muchas carreteras no existían, la cumbre estaba incomunicada, subías caminando desde Roque Faro, de la pensión de Manolo y Nievita, creo que se llamaba la mujer, en Roque de Faro, caminando para arriba, estaba una semana arriba en las cumbres solo allí, viviendo de lo que llevabas y de la leche que te dejaban los cabreros en las cuevas. Y bueno, eso motivó que muchas zonas de La Palma no fuera posible llegar a ellas en esos momentos, ¿no? Después de publicarse el libro, pues han aparecido plantas nuevas para La Palma que no fueron incluidas en este catálogo, ¿no? Pues son cosas que han aparecido nuevas. Y entre ellas, motivado en este caso no por las plantas que actúan agresivamente, sino por los animales, concretamente por los árboles, pues el año 82, junto a la cumbrecita, en un lugar allí pues donde todo el mundo llega fácilmente, pues yo encontré una planta que era nueva para la ciencia, pero un solo ejemplar prácticamente destrozado y no se ha vuelto a encontrar ni una sola planta más de esa, una planta más muy interesante de la familia de las aras, que se llevaba a llamar el Anthemum cirae en homenaje a mi madre, y no se vuelve a encontrar. Ahí estaban los escaladores, gente del Parque Nacional de la Caldera buscándolo, no. ¿Era la última planta? ¿Las demás fueron destruidas por los árboles? Pues probablemente sí, porque es extraño. Es que casualidad que fuera a ser esa la última planta que existía en el mundo de esa especie, ¿no? Pero sería el caso, un caso muy, muy particular a nivel mundial, casi que único, ¿no? Afortunadamente esa planta se encontró, yo la recogí con frutos, cogí las semillas y actualmente existe un montón de plantas porque germina muy bien, crece muy bien, produce muchas semillas. Actualmente la planta digamos que está fuera de peligro, pero el caso insólito es eso, que haya sido la última planta que se haya encontrado viviendo dentro de la Caldera de Aburiente. Se convertiría en la primera planta exclusiva del Parque Nacional de la Caldera de Aburiente, que además está extinguida porque desde el año 82 no ha vuelto a encontrarse ningún ejemplar más. Y motivado en ese caso por destrucción
directamente por los arruis, pisoteo, mordisqueo y destrozo de las plantas, ¿no? Llevamos muchos años oyendo que los arruis los van a erradicar. Erradicar de la caldera, pero años y años, ¿eh? Pero ellos siguen ahí. Hombre, desde que se introdujeron. Yo en el año 1972, cuando todavía no estaba en momento para que tú te metieras contra la administración, yo escribí un artículo en el periódico en contra de eso, ¿no? Antes de que lo soltaran. Y bueno, fue una profecía y no, porque de hecho se convirtió en el peligro que es actualmente, pero por supuesto en el año 72, ¿quién te iba a hacer caso a ti, pobre ignorante, recién salido de la facultad biológica? ¿Quién te iba a hacer caso a ti, el medio ambiente a nivel nacional, ¿no? El entonces encargado es historia y bueno, pues no hay por qué no nombrarlo, era así. El actual jefe de ICONA en ese momento es el actual consejero del gobierno de Canarias, José Miguel Hernández, él era entonces jefe de provincial de ICONA aquí. Yo hablé con él en algún momento con respecto al tema ese, y él se lavó las manos diciendo que bueno, que era una decisión del jefe de Parques Nacionales de Madrid, de Francisco Ortuño, famoso aquí por haber colaborado con Ceballos en un libro importante sobre la flora y vegetación de las Canarias Occidentales. Y como era una decisión de su jefe en Madrid, el director de Parques Nacionales, que hace una acción en contra de los Parques Nacionales. Pues lamentable, ¿no? Pero en el año 72, y todavía, todavía. No se podía hacer mucho más. Todavía, sin embargo, yo el artículo escribí en el periódico y bueno, eso sí, pues sí. Yo quedé crucificado entonces, seguro, por ese motivo, en un sector de lo que era la política y las decisiones medioambientales en Canarias, seguro, vamos. Y luego el tiempo te ha dado la razón. Hombre, yo estoy contento. Vamos a hacer una pequeña parada, Arnoldo, y volvemos en un minuto, dos minutos, volvemos vamos con a Arnoldo algo. Santos, biólogo y botánico, pues ya lo ven ustedes, un hombre con una trayectoria impresionante. Hay muchas más cosas que todavía nos tiene que contar. Al principio del programa su obra, de momento su obra más significativa, por lo menos aquí en Canarias, se las muestro de nuevo, es este volumen magnífico, muy bien ilustrado, con fotografías, dibujos. ¿Los dibujos son todos tuyos, Arnoldo? Los dibujos son míos, sí. No son buenos dibujos, pero bueno, se intenta. Esta es la base de lo que luego fue su tesis doctoral. No, realmente fue el resultado de mi tesis doctoral. Bueno, o sea, realmente es la tesis. Es el refrito de la tesis, sí. Es un poco prácticamente casi completo, ¿no? Por tanto, doctor, como decía al principio, y es una autoridad en la materia de la botánica en Canarias y de La Palma, por supuesto. Y parte del extranjero, hombre. Y parte del extranjero. Bueno, vamos a hablar del extranjero porque sabemos que en los últimos años has viajado mucho, no solo en plan de turista, ¿no?, sino que también has hecho algún trabajo fuera de Canarias. Háblanos un poco de estos proyectos. Realmente, aunque esté, digamos, de turista, entre comillas, todos mis viajes han sido siempre aprovechados desde el punto de vista profesional, bien sea para visitar museos si estás en Europa, o para conocer vegetaciones fuera de Europa, ¿no? Pero incluso las vacaciones de mis últimos años, que muchas han sido hechas en África, han sido todos viajes de vacaciones, pero, digamos, sin parar de trabajar un solo día, en lo que es conocer flora, estudiarla, y preparar trabajo incluso para publicación, recoger material, semillas para incorporar a Jardín de Aclimatación de Orotava, ¿no? Y la verdad que puedo sentirme tremendamente afortunado por la cantidad de lugares del mundo que he podido recorrer ya actualmente, ¿no? Algo de Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica, gran parte de Europa, una parte de África también. Todavía no me he metido en el mundo asiático, pero espero hacerlo en algún momento, sí. Espero, vamos, tener un poco la salud de mis padres, que tienen 91 años y 97. Maravillosamente llevado, bastante bien a pesar de los problemas surgidos pues, de la migración y todas esas cosas que muchas familias canarias han tenido que pasar, pero espero heredar esa parte genética y tener una salud que me permita seguir conociendo muchos lugares más del mundo tan interesantes como más de los que ya he estado. Me comentabas que tenía un hermano que había hecho también biología. Biología, sí, él entró en la rama de la biología marina, primero en investigación, pero está actualmente trabajando en administración en el tema de pesca. Dentro del gobierno canario, sí. Muy bien.
¿En esos viajes que has hecho por el extranjero has sacado alguna conclusión con respecto a lo que es la riqueza de la flora canaria? ¿Realmente Canarias es un vergel único o es una apreciación nuestra de los canarios que son muy, muy enamoradizas de lo enamoradizos de lo nuestro? Ya, en este momento no hay constatación de que ninguna planta canaria haya desaparecido. Digamos que hay 4 o 5 ejemplos en puertas, este que te conté antes, de La Palma. Hay 3 o 4 plantas que fueron descritas hace casi 150 años más o menos y que no se han vuelto a encontrar, con lo cual no sabemos si realmente existieron o son, digamos, quimeras o fantasías. Probablemente sí existieron, pero no han vuelto a encontrarse, a veces son errores. Pero aunque Canarias no hayan desaparecido, digamos, alguna planta, el vergel que fue Canarias, pues ya podemos ponerlo en mito, ¿no? Lamentablemente Canarias va a un paso súper acelerado de destrucción tan grande, sin ninguna necesidad de sus recursos naturales, que, bueno, no sé en qué parará esto en pequeño tiempo, ¿no? Porque los que hemos conocido Canarias hace 15, 20 años, la vemos ahora, pues realmente es lamentable, ¿no? Cualquier visitante que viene actualmente a Canarias por primera vez le puede parecer maravilloso casi todo, ¿no? Excepto a lo mejor los cristianos, que a lo mejor incluso les gusta, o más palomas, yo que sé, hay gente que le gusta también ese ambiente, e incluso no sale de allí, porque se encuentra allí maravillosamente bien, ¿no? Pero para la gente que aprecia la naturaleza, pues Canarias va perdido muchísimo, ¿no? Cuando estás fuera, cuando estás ahí en medio de las arenas del Sáhara, a las 4 de la madrugada, desnudo, caminando por unas dunas maravillosas, en medio de unas montañas azules, de mármoles azules, y viendo la luna llena, pues miras para acá y dices, muchas cosas piensas, ¿no? Piensas que, cogiendo eso, lo que te puede pasar en otros muchos países, que esto realmente es un paraíso y realmente lo es, ¿no? Pero está muchas veces el lado humano, dices, pobrecitos, ¿no? Cuánta gente hay ahí que son incapaces, no son incapaces de levantarse 4 palmos del suelo para ver ligeramente por encima al vecino que tienen al lado, ¿no? Y ves tanta miseria humana, tanto a niveles científicos profesionales como a los otros niveles, ¿no? Yo no sé realmente qué es para mí más importante cuando viajo por ahí, si ver esa faceta humana, que cada vez te va haciendo más diferente y cada vez vas viendo a la gente también más alejada de ti, unos más alejados, otros mucho más cerca, ¿no? O la parte profesional que te permite, pues, valorar la riqueza de Canarias, que realmente lo tienes. Canarias es, no solamente sí, por tener en un territorio tan pequeño una cantidad tan grande de plantas endémicas. Canarias tiene 7.000 y poco más kilómetros cuadrados. Tiene, dentro de esos 7.000 y algo más kilómetros cuadrados, 570 plantas, por lo menos, que son exclusivas de Canarias. Y eso equivale a tener una mayor cantidad de plantas y de flora endémica o espontánea a lo que tiene todo el Sáhara, el desierto del Sáhara, con varios, con algunos millones de kilómetros cuadrados, ¿no? O sea, eso ya te puede hacer una idea, ¿no? Es una cosa que son puntualmente en el mapa, que tú a lo mejor no lo ves cuando lo miras desde arriba, ves las 4 cacaditas de mosca de, de señor Monaga, y ves al lado el desierto del Sáhara y todo su contorno, pues hay mucha más flora en Canarias y muchas más plantas endémicas que todo lo que es el desierto del Sáhara en sí, por ejemplo, ¿no? Pero a nivel mundial, además, sobre todo Canarias, es quizás lo más importante, el hecho de ser un auténtico laboratorio de formación de plantas y de animales nuevos para la ciencia, ¿no? Por la adaptación a diferentes climas, alturas, exposiciones, situaciones, intercambio genético. Y luego la maravilla, pues, tener, no, si fuera una isla, pues quizás sería menos, pero tenemos 7 islas grandes y otras más pequeñas. Y además tenemos 3 archipiélagos más para tener relaciones con ellos, que las ha habido. Y tenemos al lado un continente próximo y otro un poquito más distante. Con lo cual, bueno, es una auténtica maravilla y todo eso está reconocido a nivel mundial para el estudio de la evolución y todo tipo de temas biológicos respecto a la flora y a la fauna y otros aspectos también todavía por profundizar, ¿no? Para un botánico, ¿qué es lo más importante que hay en Canarias, en el conjunto, en el archipiélago? Bueno, para mí quizás, pues eso, la diversidad florística, incluyendo las plantas endémicas nuestras, las plantas que no son endémicas pero están aquí de forma espontánea, y todo eso gracias a que tenemos esta variedad de clima tan importante, situaciones micro y mesoclimáticas, tal, y las alturas que alcanzan las islas, pues la diversidad de comunidades vegetales que esas plantas dan lugar. Un espacio tan reducido que tengas tú, pues ambientes que prácticamente es lo mismo que ocurre en el desierto del Sáhara, zonas de clima mediterráneo, zonas de bosques húmedos lluviosos que se acercan un poquito a lo que es la vegetación tropical, zonas de alta montaña que se desarrollan en La Palma y en las cumbres de Tenerife nada más, pues bueno, pues una maravilla, ¿no? Que todo eso tú puedes más recorrerlo, acceder a ello en 30 minutos o 20 minutos, según cómo esté la circulación. O sea, ¿qué más quieres? ¿Qué más puedes pedir, no? Es el paraíso, existe. Y además, La Palma responde perfectamente a eso, ¿no? A esa variedad. Casi que sí. ¿O es la que más microclima reúne? No, Tenerife es la más que reúne porque tiene la máxima altura, hay cosas que son exclusivas de allí. Sí. Tenerife supera La Palma, bueno, pues aquí la altura máxima son 2.400 metros, todo lo que está por encima en Tenerife no se presenta en La Palma, ¿no? Yeah.
sean las comunidades de los retamares bajos con retama del Teide, que también está aquí en La Palma, o sea la parte alta ya de lo que es el cono mismo volcánico del Teide, no sé, el tipo de vegetación muy rara también, o sea, muy pocas plantas viven ahí, pero eso aquí no se da, ¿no? Y entonces Tenerife tiene la mayor variedad completa. Tenerife, por ejemplo, le falta lo que son zonas de arena, zonas de playa, ¿no? Porque prácticamente lo poquito que había casi todo ha desaparecido. Conserva la zona del Médano y nada más. O sea, lo que existe en las costas de Lanzarote, de Fuerteventura o más palomas, en Tenerife prácticamente tiene una mínima representación, pero lo demás, digamos, lo tiene todo y en abundancia en relación también a la superficie. Y en La Palma prácticamente está todo lo que es lo importante de Canarias, excepto lo que son vegetación de playa, de zonas playas arenosas amarillas, de descomposición de moluscos y esto, que son los que dan los aportes para esas playas, y prácticamente nada más, lo demás lo tiene todo, tiene, digamos, lo que son los tipos fundamentales de vegetación de Canarias, tabibales, cardonales, matorrales de costa por influencia de la marecía, los bosques termófilos con la sabina, los acebuches y los dragos, como pasa aquí en Peña Baja en muchos sitios, tiene muy, muy importantes bosques de la laurisilva, falla brezal, tiene los tipos diferentes de pinares, más o menos húmedos, con sotobosque de falla brezal, con codesos amagantes, tiene el matorral de altura, tiene prácticamente todo, ¿no? La Palma además tiene esa maravilla de cumbre, que por desgracia, y también que se me olvide, aunque sea una vez más, volver a insistir en un tema que está súper machacado, pero tengo que decirlo, yo estoy en contra totalmente de lo que está haciendo la cumbre de La Palma, ya bastante sacrificamos con el tema del complejo astrofísico para tener que soportar ahora las actividades que se están haciendo allí sin tener motivos para hacerse, destruyendo un paisaje natural que para mí siempre lo comparo con el cuadro de las Meninas de Velázquez, y yo no comprendo cómo hay gente que se atreve y que los, vuelvo una vez más a repetirlo, han sido varias veces, no sé cómo hay personas que estando por encima permiten que sobre un cuadro de las Meninas de Velázquez, que para mí son las cumbres de La Palma, se estén haciendo las actividades que se hacen sin tener haber ningún motivo para ello. Me refiero a las repoblaciones y a los vallados y a la apertura de hoyos para siembra y todo ese tipo de actividades que están destrozando un lugar de un área pequeña, reducida, único a nivel mundial, una auténtica joya a nivel mundial, y que tenía que haberse estudiado mucho mejor antes de comenzar esas actuaciones, para mí, bastante brutales, a pesar de que quieran decirse que no. Arnoldo, y esto tú lo has comentado alguna vez. Sí, se ha comentado. Con los políticos, con los... se ha comentado con políticos. He tenido la suerte, la mala suerte o la buena suerte de estar en una mesa sentado con la responsable, digamos, en su momento, en ese momento de esas actividades, y yo estando con un informe confidencial en mis manos al lado de la persona que era responsable, preguntarle por ese informe yo a esa persona y negarme que existiera. Como San Pedro, volví a preguntarlo por segunda vez y llegué a preguntarlo por tercera vez. La tercera vez me negó que existiera ningún informe y yo, como era confidencial, no podía enseñárselo, pero al lado de ella, a un palmo de distancia de ella, tenía yo ese informe que sabía que existía, y esa persona responsable de esas actividades pues negaba que existiera ninguna duda. Porque lo negaba porque iba en contra de esas actividades. Pero bueno, así es la historia, ¿no? Pero pasa que esa historia se carga un patrimonio natural que ya es irrecuperable. Ya lo que ha pasado en la cumbre de La Palma, pues ya es irrecuperable, pero para mí lo que sea lamentable es que siga todavía fomentándose más y permitiéndose más. Pero bueno, doctores tiene la iglesia, que se dice, ¿no? No te pongas triste, hombre, que no... No, pero estas cosas te ponen mal cuerpo. Tú sabes, ¿no? Se te ponen mal cuerpo. Mira, y Arnoldo, ¿cuál es? ¿Hay alguna planta estrella entre las que podamos nosotros ver y disfrutar en Canarias? ¿Hay alguna...? Hombre, hay muchas cosas. Aparte, bueno, a mí una de mis favoritas es la palmera, esa palmera de copa esférica canaria. Sí. Pero, ¿hay alguna una planta grande o pequeña, el tamaño de igual, que tú... Pero que eso depende... Depende de la sensibilidad de cada uno, ¿no? Hay quien le gusta las cosas grandes y majestuosas y quien le gusta las cosas pequeñitas. Pero, por ejemplo, prestarte algo exclusivamente, ¿Para ti, cuál algo exclusivamente palmero, ir a la parte alta del Cubo de la Galga, a los montes de los Sauces o de Barlovento, en junio, mayo, junio, cuando están en flor los pininanas, que es un tipo de tajinaste, y te encuentras allí a lo mejor cientos de tajinastes florecidos al mismo tiempo, una planta que no se ramifica, que te puede alcanzar a lo mejor 4 o 5 metros de altura, y que se parece mucho en aspecto a una de las cosas que yo veía ahora en Etiopía, hace en el mes de noviembre, en las cumbres en las cumbres de Etiopía, 4.300 metros, pues ver ese espectáculo pues impresiona. Si estás solo, quizás más, ¿no? O sea, esa cosa hay que verla solamente solo y no contársela a nadie, ¿no? No. Porque se pierde parte de... Nada, sí. No, al transmitirlo... Quizás a lo mejor después vas y los ves, ¿no? Pero por lo menos disfrutarlo una vez solito, sí. No por egoísmo, ¿no? Sino que es otra visión completamente diferente de las cosas. Pero tú te quedas con eso, ¿eso es para ti? Hombre, para mí es que todas las plantas tienen su atractivo, y ya sobre todo si vas caminando por el campo, como te pasa a veces, y dices, bueno, ahora cuando de vuelta aquí al barranco me voy a encontrar con una cosa nueva, desconocida, y te aparece esa cosa nueva,
Pues nada, pues entonces todavía más maravilla, ¿no? Pero encontrar una planta nueva para un botánico, pues es importante, ¿no? Yo una vez, recuerdo en el 76, haciendo un trabajo en la Isla del Hierro, una tarde encontré dos plantas nuevas para la ciencia, y una ya era un árbol, un tipo de falla, ¿no? A mí era tan raro, una falla, o sea, un tipo de falla, sí, que sí, se llama falla reña, que, bueno, es muy rara en el Hierro, luego apareció un par de ejemplares en La Gomera, y aquí en La Palma también, que cosa todavía mucho más rara, ¿no? Pues para mí me pareció tan raro que la cogí la planta y se la llevé a un palmero que estaba allí, un famoso palmero que estaba encargado del medio ambiente del Hierro, don Sósimo, y fui a preguntarle qué había sembrado él en la borda de la carretera, porque aquello para mí era tan desconocido, y dice, no he sembrado esto. Y digo, pues esto es un árbol nuevo, era un árbol de 10 metros de alto, y estaba ya al borde de la carretera y no había sido reconocido hasta el año 76 como una especie nueva, ¿no? Por eso fue en el Hierro, en los montes del Pinar, y esa tarde, cuando bajando hacia el Faro de Ruchilla, me encontré otra planta nueva allí, que le di el nombre de Androsimio hierrense, pensando que solamente estaba allí, y que luego la encontré al lado de mi casa, aquí en Mazo. Y luego apareció en La Gomera. ¿Y qué era? ¿Una planta pequeña? Una planta pequeña que florece en una época en que nadie iba al campo a trabajar. Florece en febrero, principio de febrero, ¿no? No son épocas que la gente vaya al campo a buscar flores, porque, bueno, hay algunas flores, pero no hay muchas, ¿no? Y claro, meterte en esas épocas por ahí a investigar, pues te da sorpresas como esas, ¿no? De hecho, probablemente aparezcan otras cosas nuevas. De hecho, esa planta, por ejemplo, tendría que estar debería estar, porque tiene condiciones semejantes en Tenerife y en Gran Canaria, y todavía no ha aparecido ahí, ¿no? Tiene dos hermanos, Lanzarote y Fuerteventura, pero Lanzarote y Fuerteventura, la planta que tiene hermanos, está viviendo en playas, en arenas, ¿no? Y esta es una planta de la zona del ambiente de las sabinas y los cardones, y cardones altos. Y es lo que dices tú, que habría que recorrer todas estas extensiones tan complejas, ¿no? Sí, durante todo el año, diferentes épocas. Palmo a palmo, además. Sí, sí, sí. Hombre, yo otra anécdota, por ejemplo, de una planta palmera que apareció aquí después de escribir el libro. Yo cuando bajaba por la caldera oriente y subía caminando, cuando hacía el recorrido todo el borde de la caldera, cuando estaba encima de Tijarafe, llegaba ya a la zona de cultivo, decía, no, ya no sigo caminando hasta el time, ya estaba ya tan harto de caminar, decía, pues cogía directamente y iba para la carretera, ¿no? Después de publicar un libro, un día que estaba en ese camino, digo, bueno, voy a hacer el camino hoy, y me encuentro en medio de unas viñas una planta nueva, hermana de la otra de la caldera, que se va a llamar Helianthemum lini en honor a mi padre, son traducido que decir flores del sol. Pues la planta estaba en medio del camino, en medio de unas viñas, y una planta nueva para la ciencia que estaba allí, y que yo había descubierto porque como que yo estaba cultivado, y pensaba, aquí no debe haber nada interesante, y siempre baja para la carretera ya cansado de caminar, ¿no? Bueno, pues son sorpresas de la... Los agricultores y los pastores de las islas son conscientes de esa, bueno, ellos son conscientes de que hay una riqueza de flora, pero ellos son conscientes de la importancia, ¿o no? Son conscientes que tienen un rebaño de cabras que tienen que alimentar, ¿no? Y entonces tienen sensibilidad, reconocen las plantas, se alegra cuando tú ves una cosa rara y comentan, porque ellos también la conocen, ¿no? Pero, por supuesto, ellos no están pendientes de la cabra si va a comérsela o no. En aquellos tiempos, estos años finales de los 60, antes de escribir el libro, antes de leer la tesis, que fue leída en el año 75, en esa época yo subía a las cumbres y era muy difícil, era imposible ver un retamón. Es que no los veía, excepto dos o tres ejemplares que estaban protegidos por matorrales de cabezos muy densos, ¿no? Ahora puedes ver montones. O las retamas del Teide, o las taginastas de arriba, son plantas que no se podían ver porque todos los ejemplares accesibles a las cabras las han comido. Y todas las plantas pequeñas que salían cada año eran comidas. Entonces hay una serie de plantas que era imposible ver en las cumbres de La Palma, mientras estaba el ganado. De hecho, ahora que ha desaparecido, que se ha eliminado, el paisaje de las cumbres ha cambiado completamente, ¿no? Las plantas que germinan no son comidas por las cabras, algunos conejos actúan, se han formado manchones de plantas que eran rarísimas en La Palma, que hasta fecha reciente no se habían aparecido. El año pasado apareció una planta que es común en Tenerife, y aquí, bueno, había sospechas de que podía ser, pero el año pasado ya está formando ya matorrales, se había eliminado la depredación del ganado, ¿no? Para mí eso choca también, bueno, podría comentar para la mente, que yo no soy partidario que eso ya se haya extinguido totalmente, ¿no? Los cabreros mantenían una tradición secular aborigen de 2.500 años de antigüedad, y que todo eso haya desaparecido de repente, para mí parece lamentable, ¿no? Yo pienso que se podía haber controlado y haber intentado conseguir la pervivencia de ese pastoreo tradicional, con unas regulaciones, unas limitaciones determinadas, pero que no se perdiera, y por supuesto, antes de que fuera estudiada por lo menos, ¿no? Todo ese legado de 2.500 años, de los cuales los cabreros son tal. Yo en este momento me quisiera hacer un homenaje a ellos, porque recibí de muchos de ellos mucho cariño, incluso con ellos compartí muchas veces en algunas familias comida en sus casas, y sobre todo en las cumbres, el llegar a una cueva como las cuevas de las Lajas, en las cumbres de Tijarafe, y tener allí o cerca de allí una morada de honor y una morada encima de la famosa zona de Tajodeque, que te esperaba allí un cacharro de leche recién ordeñada, pues la verdad que era de agradecer, ¿no? Así que desde aquí mi agradecimiento a todos ellos, ¿no? A sus descendientes, porque varios han muerto ya. En la caldera,
¿Tú no crees que está entrando? Mira, perdona, y que te, demasiada gente. Que te perdone un momentito. Antes de terminar, ¿sí? Tenemos que merendar, ¿eh? Así que no, acuérdate que tenemos que merendar. No, y además, a ver si alguna fruta de alguna planta autóctona. Hombre, mira, un licorcito de mocanes o de madroños canarios. En la caldera, ¿tú no crees que a la caldera entra mucha gente? O sea, que hay un tráfico. Bueno, no, yo creo que no hay problema. ¿Pero eso no afecta? No, no afecta, pero la caldera tiene una vegetación, digamos, bastante monótona en algunos sentidos, ¿no? La mayor riqueza de la caldera está refugiada en los riscos a los cuales tienen acceso los árboles. Eso sí que hacen bastante daño, ¿no? Pero la gente que entra, camina por los barrancos, que además son modificados cada año con las riadas de agua cuando hay, los senderos que están abiertos, la gente no se arriesga tampoco a caminar fuera de ellos, y cuando se arriesga, pues ya ven lo que pasa, ¿no? Que tenemos cada año algún muerto por ahí derriscado por meterse donde no deben. Hay plantas muy raras que están cerca de los caminos, pero no son precisamente tampoco la gente que camina quien las destruye, son los arruis que van ahí y que los comen o que lo utilizan como revolcaderos, por ejemplo, para una planta interesantísima que es el garbanzo canario. El garbanzo canario es un garbanzo silvestre que yo tuve la suerte de encontrarlo en la última excursión que hizo Ventenio aquí en el año 71 a la caldera. Yo lo acompañé una semana arriba, nos quedamos en Monterrey en el hotel y estuve una semana recorriendo parte de La Palma y descubrimos allí un garbanzo silvestre que ni él ni yo tuvimos la sospecha de que fuera un garbanzo, porque una cosa en Canadá no existía ningún tipo de garbanzo. Entonces, no podíamos sospechar que todos los garbanzos que crecen en Oriente, en la zona del Mediterráneo, en Grecia, Turquía, Israel, por ahí, todos crecen ahí, excepto uno que crece en el Atlas de Marruecos. ¿Cómo íbamos a sospechar que lo que estamos nosotros encontrando allí era un garbanzo? Y mira tú, qué vergüenza para mí, que preguntando por la planta, un cabrero en cerca de Roquefaro me decía, ah, pues esta planta se llama garbancera. Pues yo ni siquiera sospeché que fue un garbanzo. Él la llamaba garbancera porque sonaba los frutos como un garbanzo. Me decía, usted eso tiene que haberlo cogido en riesgos muy, muy difíciles porque eso las cabras si lo ven no dejan nada, ¿no? Pues no, la caldera está creciendo ahí medio de los barrancos porque es abundante en algunos lugares y en la caldera en esa época no había tampoco mucho ganado suelto, había algunos, pero no, en esa época todavía no estaban los arruis. Entonces cerca de la cumbrecita había unos lugares donde el garbanzo era superabundante. 3 años después eso servía de cama para que se lo comieran o para dormir o para revolcarse los arruis, ¿no? Entonces ahora no es tan fácil ver esa planta, pero bueno, pues se puede ver, ¿no? Una planta muy interesante. Entonces, yo pienso que no, que la gente que está en la caldera, vamos, yo hasta ahora no conozco ningún caso, que incluso, por ejemplo, cerca de la acampada de Tabo Oriente hay unos riscos allí que tienen una flora riquísima, muy interesante. La gente no va allí, se va allí va a verlas, no va nadie va allí a coger plantas, a arrancarlas, ¿no? Y los paseos por los senderos que están trazados pues, tampoco afectan. La vegetación del pinar es una vegetación muy pobre, pinares que, como pasando al Canarias, siempre han sufrido algún incendio, con lo cual la vegetación que la acompaña es muy monótona, algunos tagazastes o codesos o jaras, son algunas plantas anuales mediterráneas, tipo chícharos, chicharones o tréboles, que demás. No hay ningún problema realmente nada. El problema quizás para el control mismo de seguridad del personal, pero porque afecten a algunos lugares, yo no conozco ningún sitio. Bueno, afecta, por ejemplo, arriba a las cumbres, pues es un tema delicado. Claro, la gente va arriba al rock de los muchachos, ya desde que se abrió la carretera, te ves allí plantas nuevas que no estaban, o te ves la gente que empieza a hacer grabados encima de las rocas, te ves cosas de ese tipo, ¿no? Pero lo que es en sí, dentro de la caldera, por recorrer los senderos que están marcados, yo, vamos, no he percatado de que pueda haber ningún problema, incluso con estas plantas raras, como te decía antes, de la garbancera, ¿no? Aprovechando que estamos delante de las cámaras y que te puede oír, aparte del palmero común, pues, no sé, alguien que esté ocupando algún cargo, te digo una cosa, eso nos ha ocurrido, ¿eh? Estar haciendo una entrevista y enterarse de algún cargo importante en el cabildo de algo que estemos hablando y me llaman, oye, quiero hablar con este entrevistado tuyo que quiero tal, y puede ocurrir, ¿eh? ¿Hay algo que tú quieras decir o aconsejar? O denunciar. Yo de cierta manera estoy cansado de eso. Yo las denuncias que he hecho ya las he hecho ya varias veces con el tema de los arruis, las he hecho muchas veces con el tema del rabo de gata del penicetum. De las denuncias están hechas, ¿no? Pero los políticos se hacen los sordos cuando les interesan, incluso critican. Y este venía el tema, por ejemplo, de la presentación o del acto que tuvo lugar con motivo de nombrar a Manolo Blanis como hijo adoptivo de La Palma, ¿no? Yo he oído comentarios hace poco de que algunos políticos se sintieron ofendidos por las palabras de Manolo. Bueno, pues yo creo que ni mucho menos, ¿no? Lo que pasa es que las verdades duelen, pero Manolo, pues lo pude decir, para mí puede que se haya quedado corto, ¿no? No era quizá el momento, ¿no?, para tampoco insistir más, pero por lo menos tenía que decir eso, yo creo que sí, ¿no? Porque los políticos, pues les gustan que los halaguen, que les tal, y si encima te nombran hijo predilecto, ¿cómo te vas a atrever a encima criticarme, no? Pues sí. O sea, ¿para qué me nombres hijo adoptivo? ¿Para que te alabe? Pues no, pues yo te agradezco que me nombres hijo adoptivo, pero además esto lo veo así, 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 así.
A mí eso siempre ha pasado, yo nunca me ha gustado guardarme las verdades y eso me lleva también a muchas situaciones desagradables, ¿no? Pero bueno, prefiero tener mi conciencia tranquila y decir las cosas que no están de plan. O sea, yo no puedo estar, como pasaba con el tema de las cumbres en La Palma, adulando a quienes los hacen, porque no, yo tengo que decir que eso me parece muy mal, ¿no? Y les pido precaución, yo les digo que yo tenga la verdad de todo, pero digo, si esto no es necesario, en ese tema o en otros temas parecidos, simplemente un poco de precaución, ¿no? Yo he criticado, me pasa tremendamente, las obras de las carreteras del norte, ¿no? Que además eso está en contra de la ley. ¿Cómo se permiten el lujo de destruir parte de la isla tirando por los barrancos, que son espacios naturales protegidos, tan cantidad de toneladas y toneladas de escombros, ¿no? Pues, y sin embargo, eso se hace desde la misma administración pública. Entonces, ¿qué va a decir un político? Yo siempre digo, ¿qué va un político a pedirle a cualquier maguito, digamos, del campo? ¿Qué le va a pedir para que proteja esto o otra cosa? Cuando están ellos desde la administración gastando el dinero de los contribuyentes, destruyendo el patrimonio natural de la isla de esa manera. Pues señores, pues un poquito de coherencia, ¿no? O sea, a mí no me puede usted pedir nada cuando usted me está dando tan malos ejemplos, ¿no? El tema es viejo, ¿no? Por los frutos los conoceréis y con el ejemplo a Dios rogando y con el mazo dando, ¿no? Y predicando con el ejemplo, ¿no? Sobre todo si está en la administración y maneja los dineros de los contribuyentes, ¿no? Y al palmero, hablo al pueblo, al palmero en general, ¿qué le diría? Hombre, es difícil, ¿no? Pero yo simplemente le diría que, claro, todo el mundo no tiene la oportunidad de viajar, no quiero lavarme mi propia vida, pero yo estoy muy satisfecho con lo que he hecho, ¿no? Y para valorar lo que uno tiene aquí, que esto es un paraíso, a pesar de todo lo que haya, de todos los destrozos, la pena es que este paraíso no podemos conservarlo mejor y no hay que hacer nada especial para conservarlo mejor, simplemente un poquito de sentido común, nada más, no hace falta nada más que sentido común para hacer las obras que hay en La Palma, ¿no? Pues simplemente que intenten salir fuera, y si no, que sea mentalmente, que cojan mentalmente un globo y vayan para arriba, vayan viendo las islas de arriba para que vean dónde están, y vean la isla, y vean el archipiélago, y vean lo que está alrededor, para que se den cuenta de la riqueza que tienen aquí, y sepan valorarla como se debe, ¿no? Porque muchas veces están destrozando las cosas, pues simplemente por no saber lo que se tiene, ¿no? Si no se dan cuenta que estamos aquí todos, y esto es un pequeño barquito en medio del océano, en el mar, y que si no somos de todo, no hacemos que ese barquito esté lo mejor posible, pues vamos, al fin y al cabo nos vamos todos a pique metidos dentro de un barco de mierda prácticamente, ¿no? Arnoldo, todo eso que estabas comentando ahora me ha hecho recordar las palabras de don José Pérez Vidal, que decía que a los canarios les hacía falta salir afuera para valorarse mejor a sí mismo, ¿no? En vez de mirarse el ombligo, mirarse de afuera. Don José, pues, tuvo la experiencia como estudiante, como profesor y como tantas otras cosas que fue, todas buenas. Desde la península miró mucho a Canarias. ¿Tú crees que si no llegas a ser hijo de migrantes, hubieras tenido la perspectiva que tienes ahora? Pues realmente no es el tema, ¿no? Ese no, el ser inmigrante pues te da otra visión para comprender otras cosas como ves ahora. Yo te puedo decir que he estado en Fuerteventura, en un sitio donde los actuales inmigrantes, un sitio de paso, de donde vienen con sus barcas, y estuve en un lugar, un día de casualidad, en una degollada donde había un montón de ropas, de maletas, de charis de estos que están los... ¿Sí? Tal. Yo cogí uno de esos, lo tengo en casa, y cuando lo cogí, y ahora mismo estoy con ganas de llorar, apretando aquello, ¿no? Porque te da sentimiento, ¿no? Te da sentimiento porque hay gente que vendrá de muchas maneras, pero hay gente que viene porque realmente lo necesita, ¿no? Y yo, como fui inmigrante y conozco la vida que tuvo mi padre como inmigrante durante casi 17 años, pues sé que mucha gente tiene que venir y tiene que pasar ratos muy amargos para poder intentar conseguir algo mejor para él y para su familia, ¿no? Bueno, pues yo creo que está dicho todo ya. ¿Ya merendamos? Venga, nos vamos a merendar. Bueno, merendamos aquí, ¿no? Merendamos. Vamos, tienes que sacar la merienda tú. Pero... Saca la merienda, a ver. Una sorpresa total. No, eso son mis gafas, hombre. Les juro que esto es una sorpresa total. Es que tú vas a presentar a la fábrica, ¿no? ¿La fábrica qué es? La fábrica, una revista. Bueno, pues eso viene de una fábrica. ¿Y esto qué es? Es como has hablado de Manolo Blahnik. Y de la migración. Pues son unos Blahnik. ¿Tú crees que son unos Blahnik? Hombre, ¿cómo se entere Manolo? ¿Esto qué es? Pues, cumbre, pues, marca registrada. Tú me dirás qué es eso, ¿no? Mira, es que no es de la Cenicienta, que están los dos aquí. Bueno, pues nos vamos a despedir con este homenaje a Manolo Blahnik. Bueno, el homenaje es porque, bueno, aquí Manolo, ya lo vi cuando, en su momento, lo vuelvo a felicitar por el tema.
Pero yo estaba ayer pensando pues, que ese homenaje a Manolo Blahnik también es un homenaje a muchos hijos que deberían ser hijos predilectos de La Palma, que nunca van a tener un reconocimiento, ¿no? Yo tuve un zapato hecho por mi padre en Venezuela, una feria que tenía con dos hermanos, especialmente para mi madre, en los años, al final de los años 50, modelo Gina Loyo Brígida, con una piel especial importada de Inglaterra, con modelos italianos. Y eso, ¿no? Simplemente, ¿no? Es eso. Bueno, un homenaje a mi padre, a mi madre, bueno, y también a Manolo Blahnik. Ajá. Que también me enteré hace un par de días que, que a Manolo no le viene eso así de repente, ¿no? Me he enterado que en la familia ya había quien se dedicaba a hacer zapatos. Ah, pues no lo sabía. Ah, pues sí, sí. A mí me confirmaron hace tres días que una persona de su familia, muy, muy próxima a él, hacía zapatos ya para la familia, ¿no? La verdad que son preciosos. Yo no sabía eso, que tu padre tuviera... Mi padre, cuando éramos vecinos en Mazo en Timibúcar, fue estos zapatos, nuestra mi madre en Timibúcar, cuando tú eras un niño probablemente todavía. Pues nada, con este pequeño homenaje precioso a los hijos predilectos de La Palma, que nunca tendrán un reconocimiento. Y ahí incluyo a mi padre y a muchos más que, como mi padre, también han hecho mucho por esta isla queriéndolo. Pues Anolo, que ha sido un placer. Muchas gracias por estar aquí. Te da un abrazo a tus padres, de todos nosotros los que hacemos este programa. Y que nada, que siga adelante como hasta ahora. O mejor. Vamos a intentar mejor todavía. Porque cada día más experiencia y o sea, habría muchas cosas que contar que ha salido aquí así por encima, pero sí, yo creo que cuanto más viaja uno, cuanto más camina, pues tiene que ser más tolerante, más comprensivo con todo lo que le rodea y con este mundo tan peculiar. Y ayer cuando estaba en las nieves por la mañana, después con unas hierbitas, hablando con Nievita, y cuando he marchado, pues estaba pensando que a lo mejor la creación era al revés, y que realmente vamos hacia crear a Dios, como decía Teresa de Chardin cuando hablaba de la noosfera, ¿no? Que cuando seamos todos buenos y perfectos, entonces Dios existirá en ese momento, y será la gran luz. Ya, no voy a decir nada más, ya está dicho todo. Gracias.